Ataque homofóbico y racista a actor de Empire. Jussie Smollett fue hospitalizado luego de que dos hombres lo golpearan en la calle y le tiraran la bandina. La policía investiga el hecho como un crimen de odio. Conoce todos los detalles. El actor y cantante afroamericano Jussie Smollett, que interpreta a Jamal Jones en la serie Empire. Que en la Argentina se ve en el canal Fox, fue hospitalizado luego de sufrir un ataque callejero, que las autoridades califican como un posible crimen de odio. Según una declaración oficial de la policía de Chicago, donde ocurrió el asalto, unas horas después de llegar a la ciudad para dar un concierto, Smollett fue golpeado por dos hombres que se le acercaron en la calle a las 2 de la mañana. Además de gritarle insultos racistas y homofóbicos, lo golpearon y lo rociaron con una sustancia química que, según algunos medios, fue identificada como lavandina. Según la prensa estadounidense, los dos hombres también le pusieron una soga al cuello y luego huyeron del lugar a pie. Smollett fue por sus propios medios al hospital, donde ya fue dado de alta con una costilla rota. En Empire, Smollett interpreta al hijo mayor de Lucius, Terence Howard, y Cookie, Taraji P. Henson, un personaje que en la primera temporada debe lidiar con el rechazo de su padre cuando hace pública su homosexualidad. En 2015, durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, el actor dijo que, como su personaje, él también se identifica como un hombre gay. Empire, creada por Lee Daniels y Danny Strong, está basada en El Rey Lear de William Shakespeare y en la obra de teatro El León en invierno de James Goldman. La trama cuenta la vida en el mundo del hip hop y de una importante empresa discográfica creada por afroamericanos, que superan el racismo y los conflictos familiares. Protagonista de Empire fue víctima de un violento ataque homofóbico y racista. Jussie Smollett terminó con una costilla rota debido a la brutal agresión. Jussie Smollett, quien da vida a Jamal Jones en la serie de Fox Empire, fue víctima de un violento episodio cargado de racismo y homofobia. Según informó TMZ, el actor se encontraba comprando comida en Chicago a eso de las 2 de la mañana cuando, al salir del lugar, dos desconocidos de raza blanca empezaron a gritarle consignas racistas y homofóbicas hasta llamar su atención.
Cuando el actor volteó, los sujetos se abalanzaron contra él y comenzaron a golpearlo hasta dejarle una de sus costillas rotas. Es más, personas cercanas a Smollett aseguraron al medio que mientras los hombres se alejaban, gritaban "Este es un país MAGA, Make America Great Again", frase que está directamente relacionada con Donald Trump. Asimismo, se investiga la relación de este ataque con el envío de una carta anónima a los estudios de Fox hace poco más de una semana. La que también está dirigida a Jussie Smollett, donde lo amenazaban de muerte a través de varios adjetivos discriminadores. El Departamento de Policía de Chicago emitió un comunicado oficial respecto al ataque, donde señala que recibieron el reporte de un ataque de posible índole racial que involucra a un miembro del elenco de la serie de televisión Empire. Dada la severidad de los alegatos, estamos tomándonos esta investigación muy seriamente y tratándola como un posible crimen de odio. Actualmente, los detectives están trabajando en recopilar videos, identificar a posibles testigos y establecer una línea de tiempo investigativa. La víctima está cooperando en su totalidad con los investigadores. En esa línea, solicitaron que cualquier información que tengan al respecto, se contacten con ellos para determinar qué es lo que sucederá con los agresores. Además, dieron detalles del ataque, señalando que Smollett se encontraba caminando cuando dos criminales desconocidos lo intercedieron y llamaron su atención gritándole insultos racistas y homofóbicos. Los delincuentes comenzaron a luchar con la víctima con las manos a la altura de la cara y le vertieron una sustancia química desconocida encima. En algún punto del incidente, uno de ellos amarró una cuerda en el cuello de la víctima. Brutal ataque homofóbico y racista a actor de Empire. Jussie Smollett está hospitalizado luego de ser golpeado en Chicago. El reconocido actor de Empire, Jussie Smollett, está hospitalizado tras sufrir una brutal golpiza en Chicago, según consignó Variety. El Departamento de la Policía de Chicago informó que el actor fue agredido por dos hombres quienes le gritaron insultos raciales y homofóbicos para finalmente asaltarlo y derramar una sustancia química sobre él. Smollett logró transportarse solo hasta pedir asistencia médica en un hospital del sector. Estamos profundamente tristes e indignados al saber que un miembro de nuestra familia Empire, Jussie Smollett, fue brutalmente atacado anoche, afirmó el productor de Empire en un comunicado. Por su parte, GLAAD también mostró su apoyo al actor.
Glad se comunicó con el equipo de Fox y Juicy hoy para ofrecerle asistencia y apoyo. Juicy es un verdadero campeón para las personas LGBTQ y es querido por la comunidad y los aliados en todo el mundo, aseveraron desde la organización. Un actor de la serie Empire víctima de un ataque racista y homofóbico. El actor y cantante Juicy Smollett, que interpreta a Jamal Jones en la serie Empire, fue hospitalizado ayer luego de sufrir un ataque callejero que las autoridades califican como un posible crimen de odio. Según una declaración oficial de la policía de Chicago, donde ocurrió el asalto, unas horas después de llegar a la ciudad para dar un concierto, Smollett fue golpeado por dos hombres que se le acercaron en la calle hacia las 2 de la mañana. Además de gritarle insultos racistas y homofóbicos, lo golpearon y lo rociaron con una sustancia química que, según algunos medios, fue identificada como lavandina. Según el sitio de noticias TMZ, los dos hombres también le pusieron una soga al cuello y luego huyeron del lugar a pie. Smollett fue por propios medios al hospital, de donde ya fue dado de alta con una costilla rota. En Empire interpreta al hijo mayor de Lucius, Terence Howard, y Cookie, Taraji P. Henson. Un personaje que en la primera temporada debe lidiar con el rechazo de su padre cuando hace pública su homosexualidad. En 2015, durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, el actor dijo que, como su personaje, él también se identifica como un hombre gay. La agresión homofóbica y racista a Juicy Smollett, actor de la famosa serie de televisión Empire. El artista de 35 años, quien interpreta a un cantante en el musical televisivo estadounidense, requirió tratamiento médico tras el ataque que sufrió y que está siendo investigado por la policía. Eran las 2 de la madrugada del martes en Chicago cuando dos hombres se acercaron al actor Juicy Smollett. Según la policía local, los dos delincuentes desconocidos lograron llamar su atención con insultos homofóbicos y racistas. Luego, lo golpearon en la cara, le lanzaron una sustancia química y le amarraron una cuerda alrededor del cuello.